¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el Divino. Pues ya estoy aquí en la calzada de la Viga, exactamente frente donde están los bomberos de Fray Servando y Anillo de Circunvalación, frente lo que es la preparatoria 7 de la UNAM, llegando a lo que es la diagonal de la Viga, la continuación de lo que es la avenida Anillo de Circunvalación, aquí por la colonia Tránsito, Merced Balbuena, Clavijero. Incorpórate a Calzada de la Viga, Circunvalación. A continuación, gira a la izquierda después de Escuela Nacional Preparatoria N Grado 7, Ezequiel A. Chávez, UNAM. Bueno, ya escucharon a mi asistente, Google. Voy aquí sobre esta avenida para dar vuelta aquí en lo que es la calle de Soquipa. Todo eso que ven es la Prepa 7. Todo eso. Está aquí. Gira a la izquierda después de Escuela Nacional Preparatoria N Grado 7, Ezequiel. Entre lo que es la avenida Boturini y Fray Servando. Me manda que me meta aquí para Soquipa para salir hasta lo que es Fray Servando y evitar todo el tráfico que se hace aquí en el mercado de Sonora. Ya lunes 5 de julio de 2021, pues tras una derrota y haber perdido el campeonato de la Megalópolis México ante el Piojín, por un descuido mío, un punto de confianza, pues a chingarle, a continuar, voy saliendo del gimnasio Charles Bronson y pues a darle, papá, lo que dicen, ¿no? Porque la vida continúa y a chingarle. Estoy aquí dando vuelta en la calle Soquipa. Eso que ven ahí es la preparatoria 7, ahí está. Está ahorita cerrada pues por lo de la pandemia, pero bueno, aquí son las instalaciones, esta es la entrada principal. La preparatoria número 7 de la UNAM, aquí en calle Soquipa, Sur 79 y Calzada de la Viga. Pues bien, yo continúo sobre esta avenida el día de hoy, en lo que es esta colonia, pues lo que es Merced Balbuena, con dirección hacia lo que es el metro Fray Servando y la avenida Fray Servando del mismo nombre. Pues mira, si tú no vives en México, no vives en la CDMX, así son las calles de por lo que es el centro de la CDMX. Estoy a unas cuadras cortitas de lo que es el mercado Sonora, uno de los mercados más emblemáticos y uno de los mercados más grandes y emblemáticos de la Ciudad de México, nada más y nada menos que los mercados de la Merced. Todo lo que es la zona centro de la CDMX, pues estoy aquí muy cerquita, nada más que rodeándole para evitar el tráfico habitual de la ahora. Voy a dar vuelta aquí en la calle Sur 81. Estoy a las espaldas del metro Fray Servando. Estoy dando vuelta aquí. Continúo en esta tarde. Continúo sobre esta calle Sur 81 para llegar a lo que es Fray Servando, aquí en la colonia Merced Balbuena. Ya se puso bien nublado, ya está del coco, ya da miedo ahorita. Yo recuerdo haber venido a estas calles en mi época de chamaco sonidero, por allá de 1990. Por aquí se hacían un buen de toquines. Y hoy pues ya está bien chingón aquí, miren, esos parques muy bonitos, áreas recreativas, donde son áreas de edificios y de bodegas. Pues el gobierno ha trabajado y pues ha instalado parques y eso es bueno. Toda esta área es de comercio. Fines de semana aquí se ponen puestos semifijos, que se desinstalan ese mismo día, desde las 4 de la mañana hasta como por las 9 de la mañana, para vender cosas por mayoreo. Pues mira, así son los camiones aquí en la Ciudad de México de basura, los recolectores de basura. Ya se viene la lluvia, ya está chispeando. Tardecita de lunes 5 de julio del 2021, saliendo a lo que es la avenida Fray Servando por avenida Sur 81, es un atajito para evitar todo el tráfico de que se hace exactamente en el cruce de Fray Servando y Anillo de Circunvalación, donde está el mercado de Sonora.
cruzando este semáforo, si tú te vas derecho, está lo que son los mercados de la Merced. Y te digo que en esta callecita es de comercio en las madrugadas, los días fines de semana. Incluso se viene a conseguir muy buena merca, es nueva. Y básicamente son ropa para toda la familia. Pues voy a dar vuelta aquí en esta esquina para dirigirme hacia lo que es Fray Servando el día de hoy. Hay una retención en Avenida 8, lo que está provocando un retraso. Puedes evitarla si vas por la autopista México-Puebla, calzada Ignacio Zaragoza, carretera federal 150 de cuota, lo que te permitiría ahorrar 4. Pues ya escucharon a mi asistente que hay una retención de tráfico. Continúo aquí esperando el semáforo. Pues es una tardecita de lunes, de mucho tráfico, así que hay que tener paciencia, ¿vale? Continúo. Si tú cruzas este hacia allá, bueno, no se puede porque son las macetas, pero caminando ya llegas a lo que son los mercados de Sonora. Y eso que ves ahí elevado es el metro Fray Servando, Teresa de Mier. Voy sobre la avenida del mismo nombre, Fray Servando. Ese metro o esa avenida que cruza es la avenida Congreso de la Unión, que viene de por allá de Santa Anita, ¿vale? Estamos aquí en las inmediaciones de lo que es CDMX Centro el día de hoy, saliendo de entrenar del gimnasio Charles Bronson. Esta es una avenida que habitualmente siempre hay mucho tráfico, siempre, siempre, puesto que pues es del centro histórico. Y pues esta hacia allá atrás viene de lo que es Isasaga, 20 de noviembre y todo lo que es el primer cuadro de la CDMX. Ya estoy cruzando lo que es la avenida Congreso de la Unión con dirección hacia la avenida Ignacio Zaragoza, cruzando exactamente lo que es el metro Fray Servando de la línea 5, que es la línea verde, verde amarilla, que viene Santa Anita a Martín Carrera. Pues ya estoy aquí por la Merced Balbuena, ya crucé. Ese parque que ven ahí, esos árboles, está muy chingón, ¿eh? Yo antes venía a vender paletas y helados a ese parque, está grandísimo. Está ideal para que vengas a hacer caminata, bicicleta, jugar con carritos de control remoto, caminar, correr, meditar, dormir, lo que quieras hacer. Está bien chingón ese parque, está saliendo del metro Fray Servando, acuérdate, saliendo del metro Fray Servando ese parque. Nada más que sí, ten precaución porque hay momentos solitarios que no hay seguridad y pues te puede caer la maldad, así que ponte el tiro. Pero lo que son los domingos es muy familiar y está muy chingón. Y los sabaditos pues también, pero de preferencia ven en horas que haya más gente para que no estés solitario. Estoy casi llegando a lo que es la alcaldía Venustiano Carranza por la parte de atrás, para casi llegar a lo que es la avenida Troncoso Eje 3. Yo voy a agarrar este distribuidor que me lleva hacia lo que es la avenida Ignacio Zaragoza para salir más o menos por el metro Moctezuma el día de hoy. Ahí están, ahí donde dice Sambors, ese domo es la alcaldía nada más y nada menos que la Venustiano Carranza, aquí en la CDMX. Y pues el distribuidor te lleva para lo que es Avenida 8, o bien para la Avenida Central, o bien para lo que es la Ignacio Zaragoza. Es un distribuidor que pues ya tiene ratito que lo hicieron y pues sí distribuye bastante mucho bien el tráfico. Pues desahoga, desahoga. Antes hacía un desmadre aquí, entonces ahorita pues ya está este distribuidor ya desde hace años y pues sí te ayuda mucho. Son zonas habitacionales por aquí de departamentos y demás. Yo voy a agarrar hacia lo que es, a ver, me marca que me vaya derecho. Bueno, pues me voy derecho el día de hoy para dirigirme hacia lo que es la Ignacio Zaragoza. Ahí a la izquierda era para irse a Avenida Central o lo que es Avenida Zaragoza por metro Moctezuma, ¿vale? Yo continúo sobre esta avenida para incorporarme a lo que es la Avenida 8, más o menos a la altura de lo que es Balbuena, pero por atrás, o lo que es metro Ciudad Deportiva Michuca, pero por atrás, ¿vale? Ese es el distribuidor que les mencionaba, que te incorpora de Fray Servando a lo que es la avenida 8. Dale like, comparte, suscríbete. Te reitero, si estás dentro del interior de la República, saludos cordiales. Pues mira, así son las calles y avenidas de aquí de la CDMX, con baches y hoyos y topes y todo lo demás, pero pues, muy transitables, ¿vale? Con reductores que te desmadran lo que es la suspensión, pero pues bueno, ¿qué le hacemos, verdad? Así son las cosas aquí en la CDMX. Esa es una zona comercial, es la avenida 8, ahí donde bajó el puente, o descendí del puente, inicia la avenida 8 y de esta te saca hasta lo que es Metro Puebla y ahí termina. Es muy larga, es llena de comercios,
de departamentos, de edificios y entre otros. Cruza también lo que es Churubusco, cruza también lo que es Avenida Telecomunicaciones, entre otras, ¿vale? Vados que parecen topes, topes que parecen vados o bardas. Pues bien, miren, así es en México, en una moto viajan tres, es un colectivo, está ideal, es peligroso, pero pues así somos los mexicanos, bien valentones y pues a veces por la necesidad yo entiendo, comprendo, igual a lo mejor lo he hecho o lo haría, porque pues aquí luego el transporte público está del nabo, no puedes ir en el metro a esta hora, puta, está del full, o lo que es el transporte público colectivo de gasolina, igual es un desmadre. Entonces, nada más que pues, ojalá y tengan mucho cuidado esa gente que anda en moto cuando son tres personas, deberían de ser dos. Tu amigo el divino, entre paréntesis, el sangre suicida, hasta aquí nada más. Ya ahí ese semáforo es lo que es Churubusco, circuito interior y demás. Hasta aquí tu video, dale like, comparte, suscríbete y gracias por verme. Iré mejorando mi contenido y hasta la próxima.